Voy a empezar a complacerlos en el orden de canciones que me han pedido. Voy a complacer a la señora que se acercó ahorita allá a la buseta. Dice, es que Johnny, vengo volviendo aquí para demorar a Leos para que me cante la canción que me sale a mí. Le dije, claro, sí señor, ¿y cuál es la canción que le sale? Y mira para un lado, mira para el otro. Esa es la de los dos amores. Yo la voy a complacer, ¿dónde estará? La voy a buscar. Dice. Estoy viendo a la señora por allá. Pero no lo vamos a boletear acá ni por el verraco, sí o no, no está bien. Pero es que se la juegan a uno detrás de una bicicleta. Pero si tengo algún día que decidirme, ay Dios mío, no sabría qué hacer. Sin el cariño de las dos podría morirme. Ella no sabe que lo puede saber. ¿Ustedes de casualidad tienen un amigo de esos que no hay necesidad de invitarlo a la fiesta porque es este? Pero siempre dice que no quiere invitar. Si tienen ese tipo de amigos... Señor alcalde, ¿cómo me le va? Quiero agradecerle enormemente esta invitación que me hace hoy a su municipio. Gracias, señor alcalde. Agradecerles a todos, a usted por complacer todo mi pueblo, toda mi gente, a todo ese público maravilloso de la Victoria, que quería escucharlo y escuchar muchas cosas. Gracias, señor. Un aplauso muy grande para el señor alcalde. Siempre quise venir así, gratinado, y vea, usted me dio la oportunidad. Le agradezco mucho, señor alcalde. Bueno, oiga, y entonces ustedes tienen ese amigo que se les pega para la corrida de un armario. Sí. Muéstrenlo a ver. No, si tiene la pinta.